Hola a todos, maestros dragoneros, maestros dragoneras, amantes de los dragones, sean bienvenidos a un video más del canal y un video más de Dragon City. Seguimos con el tercer día de esta isla carrera egipcia. Cofre de comida, bueno, acá cormos comodines, oferta de potenciación, 700 gemas, 120 euros del noble dragón Virago. Acá todavía no obtengo esa recompensa. Bueno, esto no lo voy a obtener. No sé, a veces se me engajea el juego cuando estoy avanzando las misiones. Y la última misión a veces no la puedo realizar. Pero bueno, ya por lo menos recogí todas las sellos de vuelo. En el día de hoy ya salió el camino, la ruta, el sendero del dragón Isis y del dragón Zodiaco Leo. Sí, ya están disponibles. Si es que le faltan ahí sellos de vuelos extras, una pequeña ayudadita extra, bueno, pues ahí está el dragón diosa Isis. Ya está, sendero de tiempo limitado descubierto, algo de 10.000 monedas de laberinto. Y acá está el camino del dragón zodiaco Leo, que contiene 30 sellos de vuelo. Si se quedaron cortos, no hicieron algunas recolectas, entonces les cuesta algo de 5.500, algo así. Este es el camino del dragón zodiaco Leo, que contiene lo que son no solamente 30 sellos de vuelo, sino tokens, también algunos cofres legendarios, aquí el cofre Nyx, y también pues algunos que otros cofres han. En el cofre Nyx, bueno, al día de ayer, ya que estaba medio aburrido y ya no sabía qué hacer con las orbes, los laberintos que conseguí, agarré y avancé el camino del dragón sarcófago. Y en el cofre Nyx lamentablemente no me salió lo que es el... Bueno, ahí les voy a poner el video en cámara rápida de lo de consiguiendo ahí al dragón sarcófago. Ahí está avanzando, lo avancé en la noche, así que no hay mucha chamba, mucho problema. Pero justo en el cofre Nyx de su camino no me tocó lo que era, lo que esperaba, que era orbes del dragón cuervo. O sea que no están aseguradas las orbes del dragón cuervo en los cofres Nyx, sino 10 gemas. Así que bueno, 10 gemas igual también se agradece. Por ahí también algunos, y me tocó también, como vieron, tuve suerte, bueno, no sé si suerte, pero me tocó también el dragón, un dragón positividad, que yo lo tengo en 3 estrellas por su evento. Pero bueno, vamos a ver si lo hacemos, lo reenviamos y nos sirve para hacer algo ahí. Bueno, ya está. Bueno, ahora no sé, puedo avanzar lo que es el dragón diosa Isis, aunque no lo voy a dejar para el final. Voy a avanzar tal vez el camino del dragón zodiaco Leo. No sé si tengo este dragón, creo que no, zodiaco Leo, el de acá, que tiene 30 orbes, y quién sabe, tal vez me toque otro dragoncito. Bueno, acá no hay cofres negros, sino hay solamente cofre legendario, la suerte, que tampoco no está propiamente dicho si te va a salir o no te va a salir lo que son dragones legendarios. El día de hoy también Dragon City nos dio la buena nueva del Happy Hour. Ya saben, pueden invocar a aquellos que se quedaron con las ganas de conseguir a su dragón Osiris, el dragón bit mítico. Se quedaron con 50 orbes, se quedaron con menos, no sé, con 18 orbes o 20 orbes de conseguirlo. Pues si tienes orbes comodines legendarias, esta es oportunidad de hacerte con este dragoncito. Hablando de eso, bueno, pues ya yo ya terminé de acá mi dragoncito, ahí está Osiris, y ahora estoy dudoso si acá, bueno, acá estoy, esto es otra cosa, esta es notificación de mi otro juego. Si es que me van a dar 3 ojos de Horus, a ver, vamos a ver si me dan 3 ojos de Horus, vamos a actualizar el juego, porque supuestamente acá en las nuevas recompensas, bueno, acá no, está nuevo evento, sale 3 ojos de Horus por este dragón Osiris, los demás tienen uno. A ver, vamos a ver, quitarnos un poco, no sé, la intriga y el misterio, y vamos a agarrar y vamos a ver qué nos da el dragón. Esta vez no voy a visitar al compa Deus, voy a visitar a otro compa.
La cuestión es que solamente que lo hice en juego y pueda ver si me dan los tres ojos de Horus o si no es una gran mentira. Ahora lo que estoy viendo es cuándo te dan los que son el hábito egipcio, porque si me doy cuenta, supuestamente el hábito egipcio salía que es en la isla Carrera egipcia, pero en las recompensas, si ya vieron el video de ayer, las recompensas, la lista de recompensas, cuánto cuesta, cuántos molinetes necesarios para cada recompensa. Si no lo vieron, vayan a verlo. Ahí está el video. Pues no aparece tampoco la isla egipcia. Supongo que cuando tienes los cuatro dragones, sí te lo darán. ¿Qué es la isla egipcia? El hábito egipcio. Bueno, vamos a ver que eso se. Un poco que cargue, porque ahorita está que no termina de cargar acá lo que es la torre del dragón ese que acelera lo que es el oro. Aumenta, no me sé el nombre, de los dragones de las torres, así que por ahí unos cuantos que más uso, pero ese no, casi no lo uso. Bueno, a ver, vamos, termina de cargar. Ya está, ya cargó. Vamos a cerrar y ahora sí vamos a ver si nos dan tres ojos de Horus. ¡Sí! ¡Tres ojos de Horus! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Tres ojos de Horus! Has conseguido un dragón dios egipcio. Deja que te obsequie con recompensas exclusivas. Pues reclamemos, señores, los tres ojos de Horus. Valieron la pena. Entonces siga, sí, traten de agarrar y conseguir lo que es el dragón dios Osiris. Bueno, esto no, 30 gemas. Ah, de algo servirá. 20 orbes de dragón dios Osiris. Ah. Al otro ojo, vamos, no me decepciones. Dios Horus, 40 orbes, 30 gemas, nuevamente 65.000 de comida. No me está tocando ni 120 gemas ni nada por el estilo. Y otra vuelta, 40 orbes de dragón dios Osiris. 90 gemas. No está mal. Bueno, pues algo es algo, peor es nada. ¿Qué se va a hacer? Bueno, avancemos de una vez lo que es esta carrera. Es la carrera egipcia. Me quedé acá. No he avanzado nada. Estaba avanzando lo que son mis misiones. Me toca recoger oro, alimentar dragones, recolectar comida. Y esta es la oportunidad perfecta para hacerse con sellos de vuelos extras. Ya saben, tienen que completar lo que son estas misiones. Y bueno, si quieren saber, ahí arriba les va a estar apareciendo lo que es el link para que vean cómo conseguir lo que son sellos de vuelos extras. Creo que este es, no sé si es más fácil, alimentar dragones, recolectar comida, que cuando se pone a recolectar comida acá en la tercera parte, ahí sí hay que llorar un poquito para conseguir lo que son los ítems. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco. Ah, vamos a empezar. Y voy a tratar de no chocar. Bueno, ayer ya revelé más o menos cuánto cuesta el dragón Poseidón. Quiero conseguirlo el día de hoy en mi dragón Poseidón. Creo que ese es el último dragón que me faltaría para conseguir. Creo que tengo que comprarme un nuevo teclado. A veces me falla este teclado. Bueno, como iba diciendo, el dragón Poseidón es el último dragón que no conseguí en lo que fue su evento de los dragones dioses. Conseguí el dragón Zeus, el dragón Júpiter, el dragón diosa Venus, el dragón Plutón, el dragón Ares. No me falles, teclado, no me falles. Me quiere fallar, pero no me falles justo cuando voy a llegar a la parte más fregada. Bien, un poco de fuerza ahí, un poco de fuerza. Bueno, consiga todo menos el dragón dios Plutón. Me quiere volver a fallar. Sí. No sé si será. No creo que sea por el programa, porque no tiene nada que ver el programa. Esto es ya el uso de mi teclado. Luego que tengo que cambiarlo. Ya lo estaré cambiando en estos días para no tener problemas. Bien. Y como saben, yo juego ya este evento de la isla Carrera en lo que es teclado, porque me adecuo mejor que jugándolo en lo que es en móvil, en celular. Y sí, me falta poquito para conseguir eso de ahí. Bueno, 400 monedas laberinto más. Vamos a ver, vamos a conseguir esas cofrean con algunas gemas extras que podemos conseguir. O sea que el cofre, el dragón Osiris era el que contenía más ojos de Horus. Bueno, por ser, uy, carambas,
si no hacía esfuerzo no iba a chocar de una manera bien torpe, o sea, así. El teclado ya no me está apoyando. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Listo, avancemos nomás. Vamos a ir avanzando algo rápido. ¿Cómo van ustedes? ¿Ya consiguieron su dron nocturno? ¿Van a esperar a... Acá, bueno, no importa. Ya no importa, ya conseguí lo que es gemas, aunque no quería gastarlas porque estoy juntándolas para la próxima isla puzzle que se viene en lo que es el evento del bosque otoñal para conseguir la nueva beat. Carambas, teclado, no me falles. La nueva beat, el dragón reina del bosque. Listo, vamos. Así que no me quiero poner a gastar gemas porque ya ese dragoncito ya va a ser parte de mi colección. A ver. Listo. Y acá, ¿cuál es el dragón que falta? Acá me falta el dragón Dark Angel o Ángel Caído. Y creo que el dragón Poseidón está bien lejito todavía. Pero antes de retirarme del video, quiero siempre dejándoles ahí una información útil que les puede servir para esta carrera de Egipcia, para que puedan conseguir su dragón Horus. Y en este caso, la información que les voy a traer es algunas misiones reveladas de esta carrera egipcia, ahí para que les pueda servir y estén preparados para qué misiones vienen luego. En este caso, estoy poniendo ahorita la imagen, pero si se dan cuenta, esta imagen, aclarando, esta es la versión en inglés, por lo cual los días, en este caso, no van a conseguir las fechas, ya que para ellos termina lo que es la carrera heroica el 20 de septiembre. A las 5 o 9 de la mañana, en cambio para nosotros termina el 20 de septiembre a las 4:59, porque es entonces es una diferencia, ya que a ellos comenzó la que es la carrera heroica, no, carrera heroica, la carrera egipcia, la isla carrera, les comenzó el 16 de septiembre a las 5 de la tarde, mientras que nosotros nos comenzaron los que estamos por este lado del charco, la hora del Pacífico, a las 5 pero de la mañana. O sea que una diferencia de 12 horas. Bueno, entonces, pero la información igual nos va a servir un poco, ya que también hay algunas misiones que nos van a ayudar, que están un poco adelantadas. En este caso, que está la misión de lo que estamos actualmente, que es recolectar oro 2, recolectar comida 15 y alimentar dragones 15. La otra misión que se viene es, en este caso, el recolector oro 2, alimentar dragones 18 y batallas de ligas 4, así que les recomiendo que no gasten sus batallas de ligas. Y bueno, la otra información, en este caso la otra misión que se viene, acá ya no dice, pero ya esta es de mi propia ya cosecha, es la de otra misión que sería ya para el 19, es recolector comida 2, alimentar dragones 21 y eclosionar dragones 5. Y la otra misión, que es la segunda recolecta, y la misión que sería ya la 1 de la tarde, es recolectar comida 2, alimentar dragones 21 y eclosionar huevos 5. Bueno, sí, falta una misión, que es el de las 9 de la noche, que en este caso no está, no aparece ni en la página donde estoy sacando la información. Entonces eso ya queda el misterio, pero bueno, al menos esa información les va a servir útil por lo menos hasta la segunda recolecta del día de mañana 19 de septiembre, que ya se acaba lo que es esta isla carrera egipcia. Bueno, espero que les haya servido, aunque sea esa información, les haya servido de utilidad aquellos que para que puedan conseguir, no sé, pues al dragón Dios Horus, yo sepa más o menos qué cosa tienen que dejar, no sé, cruzando dragones, eclosionando huevos, y cruzando los para poder eclosionar, cruzar, conseguir lo que son las misiones. Y bueno, ya espero que les haya servido de utilidad la información, y si fue así, le invito a que le dejes un like a este video, revienten el like a este
a ese video y también te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, así me ayudas para que ese canal siga creciendo cada día más y apoyes a más personas. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube se consuma un video, comparte este video en tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que esa comunidad siga creciendo cada día más y lo puedas llegando a más personas. Y bueno, no me quiero retirar sin antes mandar un saludo a aquellos que comentaron en el video anterior. Un saludo para Jonathan Espinosa Soto, que siempre comenta en todos los videos. Activa tu saludo, Jonathan, gracias por la confianza y ya nos veríamos el día de mañana finalizando lo que es esta isla carrera egipcia, a ver si conseguimos el dragón Horus. Se despide su amigo Master City, chao a todos.